¡Ay, cochino! Me encantas en toda la extensión de la palabra. Entonces, eso de Liz Green y que no sé qué, ahí sí me hubiera enojado brutal. Me gustaría. ¿Qué? Ser tu novio. Si te vas a llegar a casar, voy a llegar a interrumpir la boda. Es muy diferente. ¿Lo harías? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo un invitado a Sasazo. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me haces? La naranja molesta. Muy bien, Tavo, pues ya estamos aquí, tenemos las alitas. La dinámica de este programa es que no puedes dejar de comer alitas en ningún momento. Ah, lo hubieras dicho desde el principio, porque ahorita en breve, mira, me voy a acabar los dos platos que hay. Muy bien, me gusta. Yo tengo una serie de preguntas aquí a las cuales tú te debes de comprometer de contestar con amplia sinceridad. Si en algún momento en tu mente, en tu subconsciente y en tu consciente renace o resurge alguna pregunta que me quieras hacer, yo te la voy a contestar, la pregunta que tú quieras, el tema que tú quieras. Vamos a dejar aquí los huesitos y al final el que tenga más huesos, o sea, de que se comió más alitas, le va a poner un reto o un castigo a la persona que haya comido menos. Aguanta, ¿lo que yo quiera? Lo que tú quieras. Lo que yo quiera. Lo que tú quieras. Ok. Salud. Salud. Muy bien. ¿Te han sido infiel? Pues, ¿qué te digo? Pues, contéstame, no sé. La realidad es que sí. Obviamente tú no, pero yo tuve una novia cuando tenía unos 18 años y sí me puso los cuernos. Y yo la caché en unos mensajes porque dejó su conversación de Facebook abierta en mi computadora. ¡No! Ajá, entonces, hagan de cuenta que cuando yo la estaba viendo, era de que me entraban notificaciones y dije, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Y ya vi y sí, era un güey que le estaba hablando. Y bueno, ¿tú has sido infiel? Jamás. ¿Cómo la ves? Muy bien. ¿Cómo te gustaría proponer matrimonio? Fíjate que es algo que no he pensado como así tan profundo, pero me gustaría evidentemente ser como algo original. Vi la otra vez un video de un güey que como que se avienta de un quinto piso, no sé dónde, y como que finge su muerte. ¿Qué? De hecho está muy cool ese video porque, o sea, la novia empieza a gritar y ya cuando se asoma, o sea, obviamente le pusieron como que un colchón allá afuera y el vato aquí de que quieres casar conmigo, o sea, primero le saca un susto a su prometida y luego le propone matrimonio. Entonces, ¿a ti te gustaría proponerle un susto a su proponida? A su proponida. ¿Te gustaría meterle un susto a tu prometida? Bueno, a lo mejor no tanto como un susto, pero sí hacer algo original. Y, no, broma. Y evidentemente grabarlo cuando mis hijos vean eso. Es como, ah, mi papá se la rifó proponiéndole esto a mi mamá. Tavo, ¿comer, casar o matar con Lisbeth Rodríguez, Wendy Girk o Kaeli? ¿No se puede como que saltar a la siguiente pregunta o algo así o no? Tengo que contestar. Pero tienes que seguir comiendo. Me voy ganando. Déjame agarrar una acá. Uy, uy, uy. Esta se ve algo bien. Ok. Mato a Kaeli. En un video dijo que se casaba con ella. Pero ya ahorita me la estás cambiando, pues. ¿Estoy manchado? O sea, mato a Kaeli. Yo creo que me como a Windy. ¿Te comes a Windy? Y me caso contigo. Pero te comes a Wendy. Pero me caso contigo. Una vida contigo. O sea, dos vidas no, nomás una. Una nomás. Tú y yo de viejitos, en una cabaña así en el río. Dáselo. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser youtuber? Fíjate que, no sé si te pasó a ti, pero por ejemplo, a veces me mandan WhatsApp mis primos o mi familia y les contesto como una semana después o dos semanas después porque se me va el rollo, pues. Sí. Entonces, yo creo que lo más difícil de ser youtuber es de que te vas alejando de tu familia, pero no por mala onda, pues, sino porque estás como enfocado grabando videos o estás enfocado como planeando ideas. Muchas veces, bueno, al menos en mi caso, tú sabes que yo estoy prácticamente solo acá. Mi abuela vive en Rosarito, yo vivo en Tijuana. Entonces, de alguna manera te vas alejando de tu familia, ¿no? Y es un mundo
que requiere tu 100% de esfuerzo, tu 100% de energía. Y yo a veces, por ejemplo, ahorita que acaban de ser literalmente Navidad, Año Nuevo y todo eso, que me reencontré con mi familia, es como de, ah, perdón, o sea, me mandaste mensaje, pero estaba trabajando, o sea, discúlpame. Te vas alejando indirectamente de todo mundo. Entonces, ese desapego es bastante difícil. Ajá, oye, que estás como trabajando y como todo es en el teléfono, te mandan un montón de mensajes y se van quedando abajo, y de repente llega un punto en el que ya no viste. Pero de verdad, no es mala onda, es que se van quedando ahí, literal. Sí, sí pasa. Parece que no, y suena absurdo. Ahorita que lo dices suena absurdo, pero a mí me pasa. O sea, sí pasa. Si pudieras conocer a un personaje, el que tú quisieras, y pudieras grabar con él, ¿a quién escogerías? Puede ser un youtuber, actor, actor de doblaje. Mi actor favorito así de toda la vida, y el día que lo conozca yo creo que voy a llorar, es Leonardo DiCaprio. Para mí ese güey es como que, o sea, mi top de actor, o sea, yo quiero ser una referencia como lo es él, ¿sabes? Y más porque tiene una trayectoria de añísimos, ¿no? Creo que tengo mucho que aprender de él. Digo, él es güerito, ojo, claro. Uno también, pues, pero... ¿cómo te explico? Leonardo DiCaprio es como Leonardo DiCaprio. ¿Y youtuber? Me encantaría grabar con Windy Girk. Claro. ¡Ey, ey, no te vayas! Me gustaría grabar con ella, pues. O sea, quiero grabar con Windy Girk. Algo de videojuegos, pues. Ok. Solo porque yo también quiero grabar con ella. Okay. Ahora que han pasado las épocas navideñas y demás, ¿cuál fue el peor regalo que recibiste en toda tu vida? Aguanta vara. Hey, es que no quiero hablar, está todo manchado. Tu rechazo. Tú me rechazaste a mí. No, aguanta. Tu rechazo fue lo peor que yo he recibido en mi vida. Tu silencio fue el invierno más triste que he vivido en toda mi vida. Tu cero gesticulación fue el cero solsticio de invierno que yo he vivido en mis 24 años de vida. Tu 29 de febrero fue lo peor que yo he vivido. Yo creo y estoy seguro y afirmo que tuve una de las mejores infancias. Yo creo que alguien pudo tener. Que pude tener en la vida. Realmente nunca me fijé como que en lo material. O sea, le creo, no lo hubiera creído antes, pero justo acaba de pasar Navidad y a mi hijo pues cumplió el 7 y el 24 pues fue Navidad, ¿no? 25. Entonces, él ama abrir regalos. Entonces llegaba alguien así, ni siquiera lo dejaba entrar a la casa y estaba abriendo regalos. ¡Para mí, es mío! Y lo abría. Entonces sí hubo muchos regalos que tenían ropa, pero él se emocionó de la igual manera. Si en este momento te tomara de la cara y te diera un beso apasionado, ¿qué harías? Me meto un pedacito acá de pollo acá y dale. Con pollo. Ajá. O sea, un beso con pollo. Ajá. Ok, muy bien. Me dejaría, no pondría resistencia alguna. ¡Oh, la, la! ¿Y cuál es el recuerdo más feliz que tienes de toda tu vida? El recuerdo más feliz que yo tengo, y de hecho, es como que... ¡Ay, cochino! Es, por ejemplo, cuando vivíamos en Nogales, yo estaba en segundo de primaria. Nosotros teníamos un patiezote, ¿sí? Y mi mamá me dijo, yo tenía una bicicleta. Nos cuenta que el patio de atrás tenía una puerta y estaba la puerta principal. Yo agarraba la bicicleta y me daba toda la vuelta. Entonces me metía por adentro de la casa, valga la redundancia, y me salía y otra vez, era mi circuito. Y mi mamá me dijo, llevaba como 5 vueltas, te lo juro que llevaba como 5 vueltas. Y mi mamá me dijo, Tavo, te vas a caer y vas a quebrar algo. Y yo, no, mamá, no pasa nada. Ah, pues de las 5 vueltas que yo llevaba, en la sexta, literal, o sea, fui y mis papás tenían una pecera de esas que son como en tubo, así. Pues me metí y me fui a estrellar con la pecera esa. Me estrellé, la quebré. Y mi mamá me dijo, te dije que te ibas a estrellar, que no sé qué. No, nunca pensé en la trascendencia de mis actos.
corte A, yo estaba viendo la tele, llegó mi papá de trabajar, me dio como 3 cintarazos. Es lo único que recuerdo. Después, corte A, mi mamá llevándome papitas con chamoy, así a mi cuarto, todo moreteado, así de la cintariza que me pegó mi papá. Pero ahorita lo recuerdo y digo, pues es que mi mamá me dijo, no vayas por ahí. Entonces, a ver, ves, caballeros, lo que te diga tu mamá, si te dicen no vayas, es porque neta no vayas. O sea, las mamás tienen un don impresionante para decirte que algo va a pasar. ¿Y eso es feliz? ¿Te sintoniza? Sí, es feliz, porque, o sea, me quedé con una enseñanza. Si tu mamá, en su momento, te hubiera dicho que terminaras conmigo, ¿qué habrías hecho? Yo creo que en su momento, mi mamá no hubiera sido así, porque mi mamá siempre hubiera dicho, si me ve feliz, ella estaría feliz. Pero supongamos que mi mamá me hubiera dicho, termina con Liz. Yo creo que le hubiera dicho que se diera la oportunidad de conocerte. Porque si estás loca, zafada, te falta un tornillo, o sea, no estás completa. Pero creo que mi mamá hubiera visto en ti. ¿Por qué ves como loco? Pero creo que mi mamá sí hubiera visto el mujer aunque eres. Eso sí, yo creo que no se puede ocultar. Aunque te falten como 1000 neuronas. ¡Qué grosero! Me estás diciendo poco inteligente. No, eres de las mujeres más inteligentes que he conocido en la vida. ¿Qué sentiste cuando todo mundo pensaba que maltratabas perritos? Pues mira, evidentemente me pegó mucho. Porque Patitas, pues lo veríamos trabajando desde hace mucho más de un año antes de que fuera Patitas al rescate. Entonces, como que el hecho de pensar en todo lo que le perrié. Literal. Literal, o sea, en todos los paros que tuve que pedir para que, güey, déjame tener a tu perro, a este perro en tu casa. Como que pensar en todo lo que tuve que pasar para consolidar Patitas, eso es lo que me cala, ¿no? Que un proyecto muy bonito, un proyecto muy padre, pues terminara siendo juzgado de una manera muy fea. Eso es lo que me cala. O sea, es que yo llegué al punto en donde ya ni siquiera subía nada de perritos porque decía, no manches, es que me van a tirar, es que van a decir tal comentario. Yo decía, no manches, o sea, tanto que me he esforzado, literal, todo este año y más de un año para llegar a ser Patitas y ahora que por un video de 30 minutos haya valido. Obviamente sí me pegó mucho, pero creo que también hay gente muy fiel y gente que ha estado conmigo en todo este proceso que me dice, es que Tavo, yo estoy contigo y eso me reconforta. Lamentablemente ese video tiene como más de 20 millones, si no mal recuerdo. Entonces sí golpea mucho los comentarios porque es muy feo abrir tu Instagram y que te lleguen un montón de comentarios de mataperros, maltratador de perros, el otro. Y es como de no manches, o sea, yo he luchado tanto tiempo por esto y leer esos comentarios sí me golpea. En medio de toda esta polémica que surgió, ¿qué significó para ti el recibir un mensaje mío? O sea, porque no nos hablábamos antes. Me caes gorda. No hemos como que recuperado nuestra amistad. Me caes ultra gorda. Entonces, era un momento muy difícil para ti. Me caes gorda. ¿Y qué sentiste cuando viste mis mensajes? Que de alguna manera eras de las pocas personas que me podía entender lo que estaba pasando. Créeme que de alguna manera me dio muchita paz. Porque en ese momento, o sea, imagínate llegar a la paranoia y eso es muy real. De que todo el mundo te estaba grabando, de que no sabías en quién confiar, en quién sí. Contigo realmente nunca me pasó nada malo por la cabeza. Creo que de alguna manera el amor que nos tuvimos en su momento fue muy grande y contigo me sentí en total confianza desde un inicio. Entonces me reconfortó bastante el hecho de poder hablar contigo y pues expresarme tal cual lo sentía, ya sea por mensaje de Instagram, ya sea por llamada, ya sea por mensaje de WhatsApp. Porque tú sí me entendías lo que estaba pasando. Entonces creo que tu mensaje me llegó en un momento
donde sí lo necesitaba. Y te lo agradezco mucho. Realmente te lo agradezco. Sí. Me enchilé. Sí. Pues es que sí, ¿no? Realmente a mí me tocó ver todo ese proceso contigo desde que inició Patitas, todo el proceso que era, tus desveladas, tus llegadas, todo chamagoso, todo apestoso. Es que me contaba todo, pues entonces cuando pasó todo eso sí fue como, oh, incluso, my God. Cuando nos veíamos en Badabun, que era que tú llegabas y me abrazabas y yo te decía, la neta vengo todo lleno de pelos, vengo todo apestoso, y tú me decías, no importa, lo que sea. O sea, qué chido. Y la neta eso lo valoro mucho. Ok, estamos muy enchilados. ¿Cómo te ha ido después del día cero? Día cero, qué feo. Ah, oye, el otro día estaba yo pensando, qué feo que de un momento para acá, o sea, antes lo que más te causaba orgullo, ahora puede ser como... Oye, te da hasta miedo subir algo, no manches. Ajá. Creo que el hecho de estar en Badabun nos quitaba de muchos pendientes y compromisos que ahora tenemos. Entonces, creo que ahora soy un señor más que nunca. El hecho de yo decidir quedarme con mi equipo de trabajo es como de, o sea, sabes, no comemos aire. De una manera se volvió en una motivación, pero qué padre que esa motivación es algo que te guste y que te apasiona. Entonces, sí lo veo... evidentemente como una gran responsabilidad que tiene sus consecuencias. Yo también tengo un montón de personas como en mi equipo y decidí conservarlo porque sé que todas son personas talentosas. Uno solo no puede, es imposible. No, totalmente no. O sea, sí necesitamos de alguien más. Por ahí estuve leyendo de repente unos mensajes, ¿no?, que decían, ay, es que entonces no eres un youtuber si no sabes hacer esto. Pero bueno, al final del día, independientemente de lo que hacemos, porque tú eres actor de doblaje, yo soy actriz, ¿no? O sea, jugamos a ser youtubers, pero realmente... pues no fue como que, uy, toda nuestra vida soñamos con ser youtubers, o sabíamos lo que significaba. No, de hecho, Pero una vez que lo conocimos, nos gustó, nos apasionó, nos enamoramos de ustedes y eso nos da la fuerza para seguir adelante, porque créanme, o sea, justamente, y entiendo ese sentimiento de me siento un señor porque sientes esa responsabilidad de, híjole, tengo que pagar la renta, tengo que pagar el internet, ajá, tengo que comprar equipo para grabar. Como cierre de año, estrenaste un cortometraje. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue la respuesta del público? Mira, realmente fue un cortometraje que lo hicimos por amor al arte. Hubo gente americana que decidió invertirle al proyecto. Entonces, para mí es muy valioso el hecho de que alguien externo confíe ciegamente en ti y diga, ¿sabes qué? Ahí te va tantos miles de pesos para sacarlo. Porque ustedes pensarán que fue como un video normal, pero no, hubo muchísima gente involucrada, director de asistente de dirección, director de cámaras, la maquillista, el director, los actores, todo fue muy, muy bien planeado y le fue muy bien, sobre todo en recepción. Lo estrenamos en un cine, así en una pantallota, para mí verme en el cine, literal, es una experiencia que nunca se me va a olvidar. Quería llorar en ese momento, me hubiera encantado que hubieras estado ahí. Pero es que era 25 y mi abuela no me permitió salir. Pues, tú sabes que... Si yo ya me voy, abuela, ¡ay, está mal! Que la actuación es algo que nos apasiona a los dos, o sea, y para mí haber compartido eso contigo me hubiera encantado. No, pero bueno, yo te vi el estreno y me sentí profundamente orgullosa. Porque yo sé que, o sea, somos actores, ¿no? Entonces al final del día sabemos que por más que los amemos y por más que disfrutemos grabar un video, el actuar es lo que nos llena así de, ¡ah! Te saca el fuá, ¿sabes? Exacto, eso, o sea, es otro mundo literal. Hubo gente de Netflix, de Disney que estuvo ahí, que salió con un gran sabor de boca y para mí eso significa mucho. Ay, esto es desde los fans. No, aguanta, no es algo aguanta que me gustaría saber, pero los fans son los fans y los fans mandan. ¿Llegaste a hablar mal de mí después de terminar? No. Dije que me caías gorda. Pero eso lo sigues diciendo. Eso lo sostengo todavía. Pero realmente creo que no podría hablar mal de alguien a quien quise mucho. Entonces. Ah, me quisiste, de hecho, no me amaste. Alguien me quiere amar mucho.
O sea, yo perdí algunos amigos que yo pensé que tenía, que ahora veo que no son amigos, que me decían, güey, ¿qué onda con tu exnovia la caballo? Y era como de, güey, aguanta. O sea, es mi exnovia, más respeto. Entonces creían, ellos creían que yo les iba a servir la cura de, ah, sí, mi ex la caballo, ¿sabes cómo? Y se me fueron varias amistades ahí. ¡No, hombre! ¡Queremos saber quién! No vale la pena quemarlo. Si hoy fuera el último día de mi vida. Y comenten también ustedes qué les gustaría decirme si supieran que el día de mañana yo voy a dejar de existir para siempre. Diría que los tiempos de Dios son perfectos, pero al menos a mí me hubiera fascinado conocerte mucho tiempo antes. Diría que me encantas en toda la extensión de la palabra y que quiero estar contigo. Me vale todo lo que diga la gente. Lo que debí haber hecho en su momento es enfocarme en el tuyo sin dejarme influir por nadie. Y me gustas un chingo. Un chingo, Liz. Pero me hubiera gustado estar contigo unos años antes, muchos años antes, desde que éramos niños tú y yo. Para jugar al comidita juntos. Pues imagínate jugar al avioncito juntos. Al bebé leche. Okay. Yo creo que eso te hubiera dicho. Ok, eso me dirías. ¿Y qué te gustaría hacer? Quiero dormir contigo abrazados. Nada más. No quiero hacer otra cosa. Nada más estar abajo de la cobija, calientitos, así, con una cobija de esas borreguitas. Así. ¿Cómo? Así. Creo que eso me encantaría. Ok. Nada más. Incluso puedo decir que me encantaría, o sea, dormir así y que al otro día ya no amanezcamos. O sea, ¿te gustaría morirte conmigo? Sí. ¿Por qué? No sé, me gustaría eso. Ya nos morimos y al otro día ya no sabemos qué onda y amanecimos en el cielo. ¿Sabes cómo? Agarrando cura acá en el cielo. Eso peco. Si tú y yo no hubiéramos terminado, si hubiéramos continuado siendo novios, te hubiera molestado toda la hermosa cosa, maravillosa, celestial, sublime que surgió entre Celeste y yo. O sea, ¿qué hubiera pasado contigo cuando vieras las historias, las etiquetas, que grabamos un video siendo novias? No, sí lo vi. ¿Lo viste? Claro. Pero ¿y no comentaste? Obvio no. O sea, si supiera que Celeste no es novia de Vanas, ahí sí me hubiera enojado brutal. Es que yo te quería para mí nomás, ¿sabes? Yo no te quería compartir con nadie ni ficticiamente, ¿sabes? Entonces, eso de Liz Green y que no sé qué, cómo se llamaba, no sé, no me acuerdo. ¿Qué sabes? ¿No? Liz Green is real. Ah, no, te tengo bien checadita, no lo creas. Pero sí me hubiera enojado, mucho. O sea, no me hubieras dejado hacer un video así de que... Si supiera que Cele no anduviera con Vanas, pero como sé que andan y se aman y llevan muchos años de relación y... Siete años de relación. ¡Siete malditos años! Realmente no me hubiera enojado. ¿Por qué tú y Kim Chantal comenzaron a copiar todos los videos que Jaime y yo hacíamos? Oila. ¿Cómo se llama copiar? Replicar, pues. Tampoco. Mismos títulos. ¿Cuántos 24 horas de no sé qué cosa hay? Hay un montón. O sea, no, ¿ustedes no fueron pioneros? En ay, claro que sí. Jaime y yo hicimos un Semana Inglesa sin besos y tú lo hiciste con Kim. Hicimos un yoga y tú lo hiciste con Kim. Hicimos tal, tú lo hiciste con Kim. Hicimos tal, tú lo hiciste con Kim. ¿Y eso está prohibido hacer? Esas son preguntas de los fans. A mí no me digas nada. No. Es una pregunta tuya personal. Los fans no, quieren los saber. A los fans les encantó. Son las preguntas de los fans. A los fans en tu canal o en el cantal de Kim respectivo. En el cantal de Kim respectivo.
porque es un contenido chido. O sea, fue tu idea, sí, o sea, no viste el video que sacamos nosotros, nunca lo viste, obvio, no supiste de su existencia, nomás dijiste, ¡ay! Se me ocurrió hacer un yoga. Yo desperté un día y dije, ¡ah! ¿Por qué no hacer un yoga challenge con Chantal? Y así, un día, ¡oh! ¿Por qué no hacer una semana inglesa con Chantal? Ajá, justo así. O sea, no tuvo que ver nada el contenido que grabamos, Jaime y yo. Para empezar, tú y yo no éramos novios en ese momento. Ajá. Le dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes cómo? O sea, ¿por qué? Porque puedo, ¿por qué? Porque soy. Uh-huh. O sea, ¿te valió? Pues sí, o sea, era un contenido padre. Chantal era muy amiga mía en todo ese momento. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes cómo? Si retrocediéramos en el tiempo, ¿qué te gustaría cambiar de la relación que tuvimos tú y yo? Es que me gustaría cambiar dos cosas. Okay. O sea, tanto tuyas como mía. Okay. Mía, si estaba enojado por algo, hacerlo a un lado mientras estaba contigo. Porque creo que a veces, o sea, sea que me haya enojado contigo o sea que me haya enojado con otra cosa, de alguna manera no podía evitarlo mientras estábamos juntos. Entonces creo que debía haber aprovechado el mayor tiempo posible contigo, pero estando bien, no estando enojado. Y de ti, ¡qué grotesco! Tienes que decir algo que aplique, ¿verdad? No, eso aplica para mí. Es lo único que puedo cambiar. Ok, repito, son preguntas de los fans. Yo ni siquiera quiero escuchar esto. Son preguntas que a Liz le nacieron. Pero, dime, échale la culpa a los fans, todo bien. ¿Qué extrañas de nuestra relación? Extraño de nuestra relación, independientemente del momento del día, mañana, tarde o noche, creo que yo era tal cual, no tenía que estar aparentando nada, no tenía que estarme cuidando de nada. De alguna manera tú entendías completamente lo que yo era, el hecho de poder ser yo mismo sin estar pensando en el qué va a decir la otra persona. Eso me gustaría, no sé si producción me deje hacer la pregunta e irme. ¿Se puede? Ok. ¿Con cuántas personas más has salido después de que tú y yo terminamos? ¿Y por qué no estás ahorita con esa persona? Me voy a ir. Perdón, pero de verdad te lo prometo que no quiero escuchar. Aguanta, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Tú contéstalo. Ey, no te vayas, ven, no te vayas. Sí, se fue. Legal, se fue. Real, no la veo aquí, se fue. La pregunta era que si con cuántas personas he salido. Hey, no puedo no contestar. Lisbeth no se va a dar cuenta y yo le voy a poner un castigo. Ahí está. Pues no les voy a negar, o sea, sí, he salido con mujeres, unas mujeres extraordinarias, de verdad, mujeres, niñas bien. Pero pues yo creo que he salido como que ya me cansé de mentir, ¿sabes qué? Yo no voy a negar nada. Como con unas 4. Esa es la respuesta. ¿Y ahora qué le hablo a Liz o cómo? ¡Ey! ¡Liz! ¡Ya ven! Ok. Me falta una ahorita de qué minuto fue para no revisarlo en el video, por favor. ¿Te llegaste a enojar conmigo? Sí. Ah, perdón, me adelanté. ¿Te llegaste a enojar conmigo por todo lo que ocasionó aquella polémica? No, jamás. Creo que tú no tuviste vela en el entierro, de hecho, fuiste de las pocas que te mantuviste al margen. Entonces, no me enojé para nada contigo. De hecho, hasta agradecí mucho a la vida o a las energías o a Dios o como tú lo quieras llamar, el hecho de poder tener un acercamiento y hablar como dos personas adultas sobre el tema. ¿Te has atascado con alguien más como te atascabas conmigo?
En todo el video creo que no te pregunté nada hasta ahorita. ¿Cómo? Aguanta, perdón. ¡Ay, te odio! No. Ok, esa es la última pregunta por mi parte. Después de esto, puedes hacer lo que tú quieras. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿volverías a terminar conmigo? No sé. ¿Cómo lo sabes? No sé. O sea, en este momento, así, como te sientes ahorita, ¿volverías a terminar conmigo? No sé. Ok, a lo mejor así lo entiendes mejor, tu cerebro, de hombre. En este momento, ¿te gustaría ser mi novio o no? No sé. O sea, en este momento de ya, en este momento de ya, ahorita ya, al momento que estamos grabando ese video, sí. ¿Sí qué? Sí quiero. ¿Sí quieres qué? Sí me gustaría. ¿Qué? Ser tu novio. Entonces, ok, entonces podemos entender que si vuelves al tiempo, no te hubiera gustado terminar conmigo porque te gustaría ser mi novio ahorita. A lo mejor retrocediendo en el tiempo, no quisiera. Pero ahorita, ahorita sí. ¿Hay alguna pregunta que tengas para mí? ¿Puedes seguir comiendo alitas? ¿Quedan dos? No manches, ya te gané. Para empezar. Bueno, no sabemos. Pagado. Hubo una pregunta que te la quisiera replicar. Ok. ¿Has salido con otras personas además de mí después de que terminamos? Salí con una persona. ¿Salí del verbo salí o del verbo sigo saliendo? Sigo saliendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Seguro? Ni un cásate conmigo, quieres ser mi novia, nada. ¿Para qué si estás saliendo con alguien? Como para qué diría algo así si estás saliendo con alguien. Más bien, si te vas a llegar a casar, voy a llegar a interrumpir la boda. Es muy diferente. ¿Lo harías? Porque es más fácil esperarte a que yo decida compartir mi vida con alguien más y decidir casarme con esa persona a preguntarme ahorita que si quiero ser tu novia. Para llegar a ese compromiso es porque hay algo. Ajá. O sea, no a todo mundo le propones matrimonio, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿qué sentido tendría el hecho de que tú estés comprometida y saliendo con alguien ahorita? ¿Cambiaría algo si te digo, sabes qué, Liz? Todavía me encantas, que me sigues encantando, pero ese es punto de partida. Pues es que sí cambiaría algo. ¿Qué cambiaría? Pues es que... A mí no me engañas, si cambia eso en ese momento, obviamente cambia la reputación de llegar a un altar con una persona. No cambiaría absolutamente nada. O sea, tú prefieres esperarte al final tú y seguirías... en ese momento decir, ¿sabes qué? No te cases. Aguanta, tú seguirías tu vida exactamente igual y yo seguiría la mía. No cambiaría absolutamente nada. Entonces, si ¿para qué irías a interrumpir mi boda? Ok, es mi boda. Pues que sepas que... Tú llegas, interrumpes la boda. Como burro en Shrek. Yo me opongo. Me caso. Ese mismo día, ya la boda está pagada, hay banquete, ese mismo baile día, sorpresa. Ese mismo día me caso. ¿Te robas la boda? Me la robo. Ese mismo día me caso. Amigos, pues, es momento de contar las alitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tavo, te prometo que la diferencia de alitas con otras personas siempre ha sido una o dos alitas. Es que, ¿qué te puedo decir, pues? O sea... No quiero hablar de más. Bajé la guardia. No quiero hablar de más. La bajé porque el mitote estaba bueno y dejé de comer como debería. Además, tengo mucho frío. ¿Cuántos fueron tuyos? Por mí estamos en empate. Ay, tú dime, por mí estamos en empate. Un aplauso para Tavo, por favor. Es la primera persona que me lleva de calle porque siempre es como que yo como aquí, órale. Yo soy la que más come y me ganaste. Tu gordura el día de hoy se llevó mis respetos. Legal. Amigos, los quiero muchísimo. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones para que sepan cuando un nuevo video se sube. A Tavito lo encuentran en su Instagram como... como @Betancourt. A mí me encuentran como Lisa Rodríguez Oficial, donde les compartimos todo el chisme todos los días. Pero bueno, los quiero mucho. Espero que hayan disfrutado este video tanto como nosotros. Si quieren vernos haciendo más videos juntos ahora que somos amigos, ahora que ya por alguna extraña razón en el mundo Tavo aceptó que podemos ser amigos porque le costó mucho trabajo, pues comenten aquí abajito qué video les gustaría que hiciéramos. Los quiero muchísimo. Yo sé que yo dije que te iba a exponer el día de hoy,
Pero realmente no quiero ver con quién te mensajeo. Así que pues, nada, los quiero muchísimo, nos vemos en el siguiente video.